¿Qué pasa si te digo que el collet que usas a menudo en la muñeca para tu outfit lo puso de moda a una cantante? ¿O que la palabra media naranja fue empleada primero por ella y ahora lo usamos en nuestro vocabulario? Los 90s fueron una época donde la moda, los colores y la música se conjugaban para crear el ambiente perfecto. Por ello, estas son las 10 razones por las que hasta ahora ninguna cantante la supera. Esta es una línea de tiempo más de Fey. Si te gustó el video hasta aquí, te invito a darle manito arriba y suscribirte al canal activando la campanita. Número 1. Su verdadera edad. En 1995, cuando lanzó su primer disco homónimo, la intérprete tenía 21 años. Sin embargo, como su música era para un público adolescente, su manager y la disquera la habrían obligado a decir ante los medios que tenía 17 años. Así tengo 17 años, voy a cumplir 18 el 21 de julio. ¿17 años? ¿Sí? Sí, pero cumplo ya 18 el 21 de julio, pues... ¿Qué son todas las ganas de...? Al poco tiempo, el conductor mexicano Jorge el Burro Van Rankin hizo público la verdadera edad de Fey. Es más, cuando la tenía enfrente, le preguntaba y ella se ponía muy nerviosa y comenzaba a reír. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué edad tienes? Pues, poquito. A ver. Varias fueron las entrevistas en las que se le cuestionó la edad, y poco a poco comenzaron a deshacer la imagen tan natural que manejaba hasta 1999 en el programa Otro Rollo, donde luego de tantos cuestionamientos decidió decir la verdad. Ya soy muy fuerte. Mamá, lo siento mucho, pero... 25. 25. ¿Sabías que esa verdad nadie la aceptó? Todos creyeron que fue solo una broma hasta que en el año 2004, en Historias Engarzadas, el propio productor confirmó la idea que tuvo con la disquera y de la cual Fey no estaba ni enterada. Que si poníamos veintitantos años, pues a lo mejor le íbamos a hacer un poco grande para el público que representaba hoy para el público. Y el primer día que hice mi primera entrevista, tú sabes que dan la hoja de prensa y ahí se les ocurre poner Fey de 17 años. Sí. Número 2. Un estilo que marcó moda en los 90. Cuando Fey aparecía ante las cámaras o sobre un escenario, todo era color. Sí, la mexicana rompía todos los estereotipos de las cantantes de la época, quienes lucían atuendos complejamente elaborados. Por el contrario, ella buscaba la naturalidad en todo su esplendor, y así puso de moda las donas de tela en las muñecas. Les voy a platicar, pues me he visto así porque así me voy a decir para cantar, para todo. Creo que es un poquito cambiar tal vez el concepto de lo que es un artista de que salas con lentejuelas y muy aquí. Como toda una chica rebelde, también hizo de una costumbre las camisas de franela que se amarraba a la cintura o la usaba encima de un top de tirantes. Otro de esos nuevos estilos fueron los pantalones sueltos y acampanados. No era para varones, pero su soltura y el que pareciera como dos tallas más grandes hacían imponer una moda única entre los adolescentes y jóvenes de la época. Número 3. La reina de la mercadotecnia. La fama de Fey fue tan grande en los 90s que muchas empresas no dudaron en invertir en ella. Así nacieron spots y ediciones especiales donde la imagen era la mexicana. Se lanzó una línea de shampoo, cuadernos, jeans, juguetes... Uf, la lista es interminable. Percusiones. Listo. 2, 3, hey. Dolby Prologic. Panasonic. ¡Wow! 4. Conciertos con récord. Nadie olvida que Fey rompió récord en el año de 1997 en el Auditorio Nacional de México, llenándolo con 10 fechas consecutivas y casi 100.000 espectadores, convirtiéndola en la primera cantante femenina en alcanzar dicho mérito. Y como no hay primera sin segunda, 2 años después volvió a llenar el auditorio otras 4 noches más. Número 5. Los discos que marcaron a toda una generación. Su disco homónimo Fey de 1995, Tierna la noche de 1996 y El color de los sueños del año 1998 son los 3 álbumes más exitosos de su carrera. De su primer álbum salieron sencillos como Media Naranja, Gatos en el Balcón y Me enamoro de ti. mientras que en los últimos dos discos restantes sus temas más sonados fueron Azúcar Amargo y Muévelo, canciones que aún siguen vigentes. Número 6. Alineada a las nuevas tendencias musicales. Desde que inició su carrera, Fey se ha caracterizado por ir acorde a las nuevas tendencias y revalorar sus influencias. Por ejemplo, su disco Dulce Tentación en el año 2009 tiene mucho de Madonna. Asimismo, colaboró con el artista cubano Lenny de la Roca con la balada original de Juan Luis Guerra, No me acostumbro. Y se estrenó en el género urbano de la mano de compositores y productores reconocidos. Número 7. Jurado de baile en reality show. En el año 2014 fue jurado de baile en el programa Bailando por un Sueño en su tercera temporada. Oscar, yo la verdad en esto esperé otra cosa, esperé muchísimo más energía. Creo que te veo muy cansado, están muy agotados ya. Por tanto... Número 8. Regresa a las giras. Si bien la mexicana fue un boom en los 90, esto no quiere decir que esté retirada, todo lo contrario. En 2013, Con todo lo que soy, volvió a los escenarios después de 14 años de ausencia. Recorrió México, Estados Unidos y Centroamérica. En 2017 formó parte del 90s Pop Tour al lado de JNS, Desacados, Ob7, entre otros. Número 9. Vértigo, un disco satánico dedicado a su exnovio. En el año 2002 publicó Vértigo, un disco que dio un giro total en la carrera de Fey. Y sí, en este álbum experimentó con nuevos ritmos desde electropop, alternativo y progresivo. Y es más, la cantante se preparó con clases de canto, baile e inglés. Este trabajo se considera la producción más costosa en la historia de México. Abrumada por el remolino en el que se vio envuelta por su edad, Fey quiso ponerle punto final a su carrera y se refugió en los Estados Unidos. Sin embargo, durante una temporada de descanso y encontrándose consigo misma, elabora Vértigo, donde ella, por primera vez, escribe todas sus letras, volcando todo su dolor para una persona. Porque para aceptar que te usaron, uf, te duele muchísimo. Entonces, eso es una parte que lo saqué con música, hice en el disco de Vértigo, hice canciones. Loca por amarte fue la canción que le escribió a su ex manager y novio Mauricio Mauri, en la que exponía todo lo que venía sintiendo por él. Pero este trabajo trae una controversia con la canción Siento, donde supuestamente se pronunciaban frases satánicas como Luzbel y Belcebú. Esto se aprecia cuando se pone a rodar el track al revés, considerándose un mensaje subliminal en la canción, aunque para Fey no tiene nada que ver. Esta canción fue un experimento, nada más de empezar a cantar encima de una pista de música, etc. Y ya salió algo que me pareció muy interesante, pero no dice nada, ni pensé nada, ni pensé mucho lo que... Número 10. El escándalo con su media naranja. Fey tuvo una relación secreta con su manager Mauri Stern, quien en ese entonces también era cantante del grupo del momento Magneto. La tía de Fey le montaba las coreografías al grupo, y fue así como ambos se conocieron. Sin embargo, Mauri quiso que la relación se mantuviera en total secreto, a pesar que ya existían rumores. A Fey no es como una hermanita de nosotros, es un gran placer para mí, ¿no? 10 años duró el romance y se separaron en armonía. La verdad es que no fue tan así. En 2020, Fey confesaría que Mauri solo le importaba trabajar y vio en ella su minita de oro. Enfocado en todo, en hacer dinero, en trabajar. Entonces que Azúcar Amargo, ve cómo la canté, esa canción, un dolor y una nostalgia. Después de muchos años, Fey y Mauri limaron asperezas. Hoy él es parte del jurado del programa Yo Soy Edición Perú y Fey sigue produciendo música. Espero que te haya gustado esta pequeña nota de Fey al igual que a mí. Si te gustó, no te olvides darle manito arriba y suscribirte al canal, activando la campanita para estar al tanto de más notas como esta. Mi nombre es Carlos y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho. Chao.